mí, no me dices cosas así. Nunca me llamas flor de nada. Yo digo, hija, tranquileza. No te llamo yo a ti, coruchina mía y ovejina peluda. Pero eso de ovejina peluda, ya te dije que no me gusta. Que no sé muy bien por qué lo dices. Pues si quieres, llámate flor de gato. Eso no lo tienes que hacer. Otra igual. Caemos todos en lo mismo. Bueno, ya está viendo cuentos, ¿eh? A trabajar todo el mundo, que hay mucho que hacer. Venga. Venga, mujeres, a trabajar, que está bien de perder el tiempo. Mujeres, vosotras sabéis contar. Eso. Contas tonto, claro. Pues ya que sabéis contar, ¡no contéis con nosotros esta tarde! ¡Nada! ¡Que vamos a ir a ayudar a casa Chope! ¿Quiénes tienen que ir? Los tres, Ptolomeo, mi suegro y yo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que tenemos que ayudar a trasegar el vino a las barricas. ¡Hombre! ¿De qué se iba a tratar? ¡De vino y mal vino! A lo que ellos, como vosotros, a lo que más ayudáis, y a beberlo, hoy otra buena mirra. Pues esto ya es sin ganas. Y es porque nos queda más dinero. Y por ser buenos vecinos, que también ellos nos ayudaron a trasegar el nuestro. Además, no creáis que con este frío entra mejor el vino. Vamos, el vino entra mal. Lo que mejor entra es la leche. Oiga, qué pena me dan los pobres. Oiga, nosotros no crea que vamos por cualquier cosa. Vamos por ayudar, por ser buenos vecinos y porque ellos también nos ayudaron. Y además, que no crea usted que nosotros somos como don Pirulo, el señor cura, que nunca se ve falto de vino. ¿No os acordáis aquel día que bajó a Cangas al bar de la plaza y va, entra en el bar y se le acerca el camarero y le dice: ¿qué le pongo al señor? Al señor ponle dos velas. ¡Y a mí un tinto!